Se acercan las vacaciones y tú no sabes si te vas a ir en un trip o en un travel. ¿Cuál es la diferencia? Trip es un sustantivo, se interpreta como viaje. Travel es un verbo, se interpreta como viajar. Oraciones. I'm going on a trip to Cancún. Yo voy en un viaje a Cancún. I'm going on a trip to Cancún. I'm going on a trip to Cancún. Repeat after me. I'm going on a trip to Cancún. I'm going on a trip to Cancún. Travel. Si queremos mantener el mismo tiempo, sería I'm traveling to Cancún. I'm traveling to Cancún. Yo estoy viajando a Cancún. Eso, recuerda, puede ser presente continuo. I'm traveling to Cancún. Estoy viajando a Cancún en este momento. O también puede ser futuro. I'm traveling to Cancún on holidays. On holidays. En vacaciones. Déjame arreglar esto. Letra bonita. Vamos, Nacho. Haz letra bonita. On holidays. I'm traveling to Cancún on holidays. I'm going on a trip to Cancún. Yo voy en un viaje a Cancún. I'm traveling to Cancún on holidays. Yo estoy viajando a Cancún en las vacaciones. My last trip to Mexico City was amazing. Mi último viaje a la Ciudad de México fue maravilloso. My last trip to Mexico City was amazing. I want to travel to Mexico City again. Yo quiero viajar a la Ciudad de México otra vez. Vamos a usar travel sin el want. When I travel to Mexico City, I always visit some museums. When I travel to Mexico City, I always visit some museums. Cuando yo viajo a la Ciudad de México, siempre visito algunos museos. Eso es cierto. Es una ciudad que tiene una cantidad increíble de museos. No quiero mentir, pero creo que es la ciudad con más museos de América. I hope you travel to many different places and enjoy every trip wherever it might be. Yo espero que tú viajes a muchos lugares diferentes y que disfrutes cada viaje a donde sea que pueda ser. Es un deseo real, que viajes muchísimo. Nos vemos en el próximo video.